Vaya cierre del 2015 que vivió José Chon Cepeda arriba del ring. Primero, una luxación en el hombro izquierdo en el tercer episodio en contra del británico Terry Flanagan. Le costó abandonar la pelea y la oportunidad de coronarse campeón mundial ligero de la Organización Mundial de Boxeo. No descifra cómo es la pelea. Yo le pondré un poco de movimiento a las piernas para no quedarse como flanco fijo mientras resuelve. Sí, demasiado volado. Algo sucedió, señores. Veo el hombro un poquito lastimado por parte de Chon Cepeda. Se le bajó ligeramente al momento de buscar un volado. Hay algo que no. Vean cómo trata de moverlo a Chon Cepeda. Entraba justamente mandando el volado y se desvió. Sí, lo dices perfecto, Julio. Está el hueso. El hueso que lleva la conexión de la clavícula hacia el manguito rotador. No es buena noticia. Aquí estamos viendo, señores. Él va a lanzar justamente. Ahí está. Claro, es un choque de brazos. De izquierda con izquierda. Ahí es donde. Y vean la diferencia del brazo. Lanza a la derecha y en ese momento vean los brazos. Ahí es la dislocación. Sí. Bueno, señores, ahí va camino justamente al hospital, a la recuperación. Roberto Alcázar lo lleva justamente agarrado de ahí. Hay tremendamente dolor. 3 meses después de esa desafortunada lesión, subió nuevamente al cuadrilátero para enfrentar al nicaragüense José Jicar Alfaro. Y apenas en el primer episodio sucedió lo impensable. Un choque de cabezas le provocó una herida profunda en el pómulo izquierdo, por lo cual el referee decidió detener la pelea. Una desgracia otra vez, ¿no? Ya van 2 peleas seguidas que me pasa lo mismo. Otro accidente, no podemos hacer nada sobre esto, ¿no? Sobre estos accidentes. Espero conseguir el título mundial otra vez, una pelea por el título mundial. Para el originario de California, es momento de sacarse la espina y la primera oportunidad se le presenta este sábado, 10:35 de la noche por Azteca 7, la casa del boxeo. Eric Calderón Martínez, Azteca Deportes.